maestros durante muchos años para poder lograr el ideal en la cual la región Moquegua está. Y creo que usted es parte de eso. Muchas felicidades. Fuerte las palmas para la profesora Javiera Choque Romero, 30 años como educadora. El día de hoy se rinde este justo reconocimiento a los docentes moquehuanos. Con la institución educativa Vitaliano Becerra Herrera de Samegua. Vamos a invitar a sus escolares para que se puedan poner adelante con su maxi para recibir los gallardetes que van a ser entregados. Hay que indicar el director de la institución educativa, Vitaliano Becerra Herrera de Samegua, el profesor Alberto Cecilio Chávez Alcázar. La premiación que se está realizando el día de hoy es al haber obtenido el primer puesto en lectura de segundo grado nivel primaria, primer puesto en matemática de segundo grado nivel primario y primer puesto en matemática de cuarto grado de primaria. Vamos a invitar al gobernador regional, al gerente regional de educación y al alcalde provincial para que puedan entregar estos gallardetes a estos escolares que van a recibir el día de hoy por haber obtenido las más altas calificaciones en el nivel primario. Invitamos a las autoridades a poder bajar para poder colocar estos gallardetes a esas instituciones educativas. Este premio es el resultado del esfuerzo que han desarrollado todos y cada uno de los docentes de esta institución educativa y el empeño que han puesto también los estudiantes para poder obtener este logro de los primeros lugares en lectura y matemática en segundo y cuarto grado de primaria respectivamente en la institución educativa Vitaliano Becerra Herrera de Samegua. El señor vicegobernador, el alcalde provincial y el gerente regional de educación están haciendo entrega de los gallardetes correspondientes al primer lugar en matemáticas y lectura del segundo grado de primaria y primer lugar de matemáticas en cuarto grado de primaria. Ya no. A la vez también se les da entregada una resolución a la institución educativa. En la parte resolutiva dice: reconocimiento y felicitar a la institución educativa del ámbito de la producción de la UEMA y también que obtuvieron los mayores promedios en las áreas evaluadas de comunicación, matemática, historia, geografía y economía. Firma la resolución el profesor Gustavo Abrego Cuaya, director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Manizal. Sí, vamos a ver. Bueno, las estudiantes han querido recibir esa distinción y vamos a invitar a dos autoridades, Beto, para que coloquen los gallardetes respectivos. Sí, así es. Ya está en manos del presidente del gobierno regional, el profesor Jaime Rodríguez Villanueva, justamente uno de los galmanos de los gallardetes. Y vamos a invitar también para que la señora prefecta regional, la profesora segundo grado primaria, segundo puesto en lectura, segundo grado secundaria y segundo puesto en historia, geografía y economía del segundo grado de secundaria. Invitamos a las señoras autoridades, vamos a invitar al señor gerente regional de educación para que pueda otorgar uno de los gallardetes, asimismo también al director regional de la unidad de gestión educativa local, al señor gobernador regional y al señor alcalde provincial, para que puedan hacer entrega de los gallardetes correspondientes a esta institución educativa que tiene mayores puntajes y promedio institucional en la evaluación censal de estudiantes 2016. Se van colocando los gallardetes correspondientes a la institución.
Un fuerte aplauso para la institución educativa particular Robert Gañez, que en el día de hoy está recibiendo esos cuatro gallardetes. Muy bien, agradecemos la presencia de los estudiantes de la institución particular Robert Gañez. Muchas felicidades. Admito a la entrega de la resolución de felicitación al señor director de la institución educativa Rafael Díaz Justino Tobala Vizcarra. De la institución educativa Simón Bolívar. Ya, voy, un ratito aquí. Un ratito que tome, con los machetes. No, está bien, bien.